Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro video más relacionado con Transformers. Y ahora les quiero presentar eh, eh, estas nuevas figuras de Transformers Legacy. En esta ocasión son Core Class y se trata de los Tainobot Slush y Slack eh, que, se pueden, eh, que se pueden combinar. Bueno, se combinan precisamente para formar a un eh, Gestalt llamado eh, eh, bueno, si, si busco acá, el gestal se llama. Eh, eh, bueno, no sé cómo se llama este gestal, pero se pueden combinar y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes. Bueno, bueno acá podemos ver precisamente a Slack y a Slush en su modo animal y podemos ver que se. Que están a la, eh, en un comparativo con Optimus Prime, también de Legacy eh, Core Class, eh, en, en una combinación en sus modos alternos, eh, o sea, en una comparación en sus modos alternos, y bueno. Bueno, y acá podemos ver precisamente a este Gestal, a este Gestal precisamente, no sé cómo se llama exactamente, y acá en un comparativo en modo robot con Optimus. Bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver que se está recreando una, una escena en la que está luchando contra Sound Blaster. Eh, precisamente, y bueno, y acá podemos ver precisamente a, a Optimus, también de Legacy Core Class, eh, junto a los, los Core Class protagonistas de esta información, que son eh, Slack y eh, Slush. Bueno, y acá podemos ver. Eh, y acá podemos ver precisamente cómo se pueden combinar bueno acá está en una base pedestal en modo robot y eh, y eh, ahí se puede ver a Grimlock pero se puede ver también ahí el, el, la cabeza de del modo animal de Slag y bueno y esa en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao